Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a GES, el canal de los GESOC en español. Y hoy traemos algo un poco diferente de lo habitual o de mi gusto personal, pero bueno, tengo que decir que el modelo lo he elegido yo para variar y para dar un poco gusto a las personas del canal que me piden, ¿no? Ese tipo de reloj. Hace poco me pedían, un compañero me pedía un modelo de esta historia, del G-Steel, que es así. Ya veis que la caja es distinta, viene pues terminada así, estilo metálico, ¿no? Allá dice algo, brilla, ¿no? No es la habitual. Y es concretamente del modelo GST B500D1AER, con el módulo 5684. Bueno, este modelo es, sí, tiene, como veis, y suele ser últimamente bastante habitual, Bluetooth, ¿vale? Y es un modelo que me habéis pedido, bueno, no exactamente este, pero sí uno anterior, creo que el 300, no me quiero equivocar. Ahí sacamos la garantía. Veis que la caja es un poco diferente también, que viene así, en esta terminación de brillo, como más metálica. Y vemos que la lata, aparte de que es más alta, también es metálica, ¿no? Bastante chula, cambia bastante, ¿no? Lo que solemos ver, es decir, aquí ya hay una colección que es G-Steel, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poco en qué consiste G-Steel, en tanto en cuanto hablemos de, pues eso, de protección GESOC. Bueno, vamos a quitar los papelitos de rigor. Veis que no es lo habitual aquí. Y bueno, el reloj viene así presentado, perdón, que siempre presento los analógicos al revés. Y veis que es un modelo todo acero, vamos a decirlo así, que es redondeado, tiene unos tornillos frontales que se ven muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de él, pero vamos a quitarle, vamos a retirar el plástico, eso sí, con cuidado para poder volvérselo a poner y que lo veamos por lo menos lo que es la caja un poquito mejor. Bueno, ahora sí que sí, ahora ya lo tenemos sin ese plástico y la verdad que el diseño está bastante bonito. Cosas que llaman la atención, bueno, de entrada las espadas, ¿no? Que van iluminadas. Es verdad que los índices son metálicos, dan brillo, lo que da una visibilidad, pero no están iluminados. Luego vemos aquí un indicador bastante curioso, ¿vale? En forma de aspa, ¿eh? Bastante como de tipo industrial. Vamos a pasarlo, que nos marca, como veis, con el movimiento en horario mundial, el cronómetro, el cuenta atrás, las alarmas. Y volvemos aquí y vemos que nos marca que está en la M. Eso de estar en la caja, pues es lo que tiene. Es decir, el reloj es, como veis, solar. Entiendo que si mantengo aquí pulsado, no lo sé, ¿eh? Se va a, si efectivamente igual que todos, a intentar conectar en el modo Bluetooth, ¿eh? Lo dejamos aquí pulsado y ahí intenta conectar, que no lo va a hacer, ¿veis? Como lo hemos hecho en otras ocasiones, con la aplicación. En el caso de que queramos sincronizarlo para que entre, se ponga en hora y todo lo demás, ¿vale? Vuelve a su ser, nos da error porque no hay nada conectado y punto. Bueno, cosas que vamos a enseñaros. De entrada, parece que los tornillos frontales son reales. Tiene un bisel que está sobrelevado a la línea del cristal, como es lógico. Y vemos que esto está conformado con varias piezas. Voy a retirar esto momentáneamente. Y vemos que está conformado, como digo, con varias piezas. Lo primero, el bisel frontal. Luego, el bisel principal metálico, que lleva aquí unos tornillos que sí que parecen también reales. Y luego vemos una pieza que os la voy a enseñar ahora, que es esta de aquí, que es donde se sustenta el ARMIS, ¿vale? ARMIS que, por cierto, me recuerda a algún modelo que no caigo ahora. Pues yo no sé si me recuerda a un Seiko Monster, no lo sé, no sé, me recuerda a alguien. Vamos a abrir esto un momentito para enseñaroslo. Veis que la pieza que yo os decía, a ver si enfocamos bien, la pieza que yo os decía, esta concretamente es esta de aquí, que es la que sujeta el ARMIS, ¿bien? Sujeta el ARMIS y lo sujeta en la parte del carbone Core War, o el carbon Core War, que es, ya sabéis, el material principal de la caja. Así que tiene que ser muy, muy resistente para sustentar en esta pieza el peso del ARMIS y el tirón del ARMIS, ¿eh? Tiene que mejorar mucho este material a lo que es la resina, que es así como le llamaban al polímero que usan habitualmente. Aquí vemos un poco la terminación y aquí nos dice el modelo abajo, dice GST B500, que está montado en China.
montado en China, pero pone arriba Japan Movement, para que quede claro, Stoke Solar, el Carbon Core War y todo lo que tiene, ¿no? Bien, pues el modelo es así, es decir, tiene el Carbon Core War, que me gusta bastante. Veis que tiene una textura un poco extraña, no es, veis los brillos aquí, por ejemplo, veis que no es liso, veis aquí, es esa mezcla de cementación de entre el carbono y lo que es el polímero, que hace que sea así de buena, ¿no? Esa mezcla, y que desde luego tiene que ser, por las hechuras que tiene, por el agarre del Armis, más resistente, más duro. Bueno, pulsadores a lo bestia en acero, eso siempre me ha gustado. Podemos entrar en los modos, lógicamente, como hemos visto, con facilidad y con guantes. El Armis tiene acabados bastante curiosos, igual que la caja. Tiene formas más angulosas, menos angulosas. Esto que se ve aquí es del pegamento. Vemos los cepillados. Por ejemplo, aquí vemos un cepillado, aquí vemos otro. Aquí vemos otro cepillado. Aquí, sin embargo, vemos brillo, ¿no? En brillo. Es decir, viene angulaciones y terminaciones distintas para dar un nivel de calidad. Vemos que, por ejemplo, el bisel está cepillado. Y vemos que la visibilidad es bastante buena. Bueno, la correa me gusta, es bastante potente, tiene unos eslabones pesados, grandes. El sistema de cambio lo veis aquí, que viene con la flechita para que lo podáis cambiar vosotros mismos fácilmente. Aquí vienen los microajustes también. El cierre es simple, pero efectivo, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues da una presencia y tienes un GSOC que puedes llevar, pues yo qué sé, a la oficina con otro tipo de ropa. Y siempre es un GSOC porque viene, no sé, un reloj más potente, ¿no? Más serio, ¿no? Un poco más así. Y también esto está recomendado para la gente que, por ejemplo, está cansado de los recambios o quiere un GSOC de este tipo. Que ya digo que no es mi estilo porque yo lo iba a destrozar enseguida, pero... bueno, pues oye, tienes todas esas ventajas, no tener que cambiar biseles ni correas, que tanto la gente se queja, ¿no? No es un Mr. G, no es tampoco un MTG. Un MTG es un sándwich de materiales, que sería el acero, este material o cualquier otro, ¿no? Que sea de polímero, más otro acero, ¿no? Digamos, sería más esa combinación, todavía más sándwich que este, ¿no? También vemos que no es muy alto de caja, con lo cual también está muy bien, pero sí que se notan ya los gramajes, tanto de lo que es la caja como lo del Armis, que el Armis pesa bastante, bastante. Bueno, vamos a probarlo a la luz, a ver qué nos dice este reloj, que están haciendo una cosa muy buena Casio, que es que está poniendo los LED de luz como debe de ser. No sé si me explico. Que se vea perfectamente la esfera y que la pantalla también se vea. En este caso sí es que es verdad que para integrar ese tipo de pantalla que se parece y nos recuerda a la del 2100, la forma, al ser en oscuro, cuesta más verla. O sea, te tienes que fijar más. Es verdad que la mayoría del tiempo lo que vamos a usar es el tema de las agujas, pero veis que se integra más con el fondo, pero a la misma vez pierde visibilidad, que eso está claro que es así. Bueno, y ya nada, pues deciros que sí, que aquí está muy visible lo que es la esfera, muy trabajada, con diferentes volúmenes, alturas, que le da una complejidad y también una belleza, ¿no?, al reloj. Bueno, vamos a ello, vamos a ver la luz. Bueno, ahora ya está cargado, ya se ve de otra manera, ¿eh? Ya se ve fuerte, ¿no? Lo que no sé es lo que durará, pero de entrada parece que está mejor aplicado que en otros relojes, ¿eh? Que no es un fuerte de Casio, a ver si va mejorando, ya que hace un montón de relojes de agujas, pues que lo haga así. Bueno, la luz, lo que hemos dicho antes, se aplica un LED para la pantalla, para lo que es la esfera, y otro para el LCD, y hace que se vea mejor. Ahí está, ¿veis qué bien se ve? Se ve perfectamente bien, con lo cual, ante esto nada que decir, y con las agujas, bueno, pues recién cargadas, pues la verdad es que queda impresionante. Bueno, vamos a la conclusión. Bueno, pues como conclusión, decir que es un reloj muy bonito, que llama la atención, un reloj masculino, potente, grande, cómodo porque no es alto de caja, y eso es una ventaja. Tiene mucha presencia, el Armis es de alta calidad, es decir, es macizo y viene con unas terminaciones de brillo y cepillados que lo hacen curioso. Luego también lo que hemos dicho del material de la caja, que al ser protegido por el acero y estar descansando el centro de la caja y el módulo dentro de lo que es el Carbon Core War, es decir, que verdaderamente es un reloj muy resistente. Luego estéticamente me gusta mucho también el bisel frontal, me gusta bastante esas formas,
que me recuerdan a otros modelos de GSoC, pero me gusta. El indicador, bueno, pues me parece original. Voy a ponerlo un momento en la muñeca y vemos a ver cómo queda así, aunque no sea ajustado. Bueno, pues imaginémonos que está ajustado. Vamos a echar esto un poquito para aquí. Vamos a imaginar que está ajustado y hay que decir que el reloj, pues la verdad es que es precioso. No me he equivocado al elegirlo dentro de los relojes de este tipo que tanto algunos de vosotros demandáis, de esta línea o de Armis, en acero y demás, ¿no? Es decir, es un reloj más formal, pero bueno, un reloj más duro que un reloj habitual, ¿vale? Fijaros que es bonita la caja en el lateral. Me gustan las formas que tiene y también que es muy, ¿cómo decir? Es muy visible tanto los índices como las agujas, a pesar de que no son luminescentes, pero bueno, con la luz y con las agujas compensa bastante. Bueno, pues nada, pues ahí lo dejo. No sé qué os parece este bicho de acero, pero desde luego, si quieres un reloj para durar, para olvidarte de problemas de correa, recambios ahora y en el futuro, pues esta es una posibilidad bastante buena, además de poder ir así como más elegante, no menos guerrillero. Y bueno, para finalizar, pues nada, recordaros que está en la página de Baroli este y algunos de los otros modelos de esta línea G-Steel para que le echéis un vistazo. Y bueno, pues si tenéis pensado en pues un reloj de este tipo, pues esta es una muy buena oportunidad con un modelo tecnológico chulo y que además incorpora el tema del Bluetooth, es decir, conexión del móvil link, que nos va a ayudar, bueno, pues a darle un poco más de practicidad y sobre todo de exactitud al modelo. Ya sabéis que no es multibanda, pero sí que está al segundo gracias a la conexión de Bluetooth. Un abrazo y nos vemos como siempre, pues lo más pronto posible.